Hasta ayer éramos tan distintos. El día y la noche, el sol y la lluvia, el agua y el aceite. Y sin embargo hoy, por un instante, nuestras vidas coincidieron y nos unimos para hacer algo bueno. Fue un segundo nada más, pero bastó para darme cuenta que mi camino no está completo si no lo recorro con vos. Nunca me sentí tan humillada en toda mi vida. Pero, por favor, licenciada, comprenda. Es evidente que esto fue una maniobra de la chica. La institución no tuvo nada que ver. El respeto que nosotros tenemos por los profesionales... ¡No me salga con eso! Escuché perfectamente a su secretaria cuando le dijo que yo quería hablarle. ¿Y usted qué hizo? Me mandó al cuerno. No, no. Eso fue un malentendido, ¿eh? No me diga malentendido, pero yo entendí perfectamente bien, señor. No pienso estar un minuto más acá. ¡Ay, licenciada! Licenciada, no se preocupe que mi contador le va a mandar un chequecito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu hija no tiene el menor sentido de la culpabilidad? Es como los psicóticos. Ay, bueno, no hables así de Marisa, que no es una loca, es una adolescente. Un adolescente. Por suerte, los adolescentes no son todos iguales, ¿eh? Pero esto es culpa tuya por no ponerle límite. Marisa es inocente. ¿Inocente? Acá mismo tengo su declaración de culpabilidad, su confesión. Yo, Marisa Pía Espirito, me declaro responsable de todo. Luna no tiene nada que ver. Yo la obligué, la amenacé. Le dije que si no hacía todo lo que yo le mandaba, la iba a hacer puré. Ay, bueno, ya suficiente para mí. Esto es un colegio, no es una cárcel de mujeres. Parece que tu hija no conoce las diferencias, no las ve, no las entiende. Está bien, cálmate. Tratemos de hablar un poco más relajado porque estamos hablando de una niña. ¿Dónde está la niña? Por favor. Tu hija parece más un mafioso siciliano que un adolescente, que una niña. Bueno, cálmate, porque yo entiendo que estés alterado. ¿Sí? Pero afloja un poquito porque yo tengo mi sensibilidad. Y lo que me dices de mi hija a mí me duele. Bueno. Estoy armando un plan para destruir esa logia. Vamos a atacar antes que ellos a nosotros. Nos toca a nosotros. Escúchame, conmigo no cuentes. Ellos no volvieron a hacer nada. Y no vamos a estar provocando, ¿eh? No. ¿Qué me estás diciendo? Eso es justamente lo que ellos hacen, ¿no te das cuenta? Ellos se calman un poco, es una guerra psicológica. Se calman un rato para que tú estés alerta y va creciendo el miedo y te pones paranoico. Sí, y lo consiguieron. Pero, Nico, ¿qué pasa? Si hasta ayer estabas con ganas de vengarte. Bueno, pero ahora no. Yo no voy a ser el primero en atacar. ¿Sí? Capaz que se les pasó, si no volvieron a hacer nada. ¡Se les pasó un carajo, Nicolás! ¡Por eso hay que atacar nosotros! ¿Y vos cuándo entraste? Hace un ratito, pero... No quise molestarlos, vi ahí. Bien, déjalo, sigamos con lo nuestro. No, escúchame. Vamos a ir a otro lado. Acá delante de él, no. Pero si ayer me dijiste que ya no... Que estabas confiando en él, que él... Bueno, pero no, lo pensé de nuevo. Y no, mirá si atrás de ese disfraz de tarado se esconde uno de la logia. ¿Eh? Ya estás paranoico, Nicolás. Ya estás, ¿ves? Ya estás paranoico, ya te jala. Chicos, disculpen que me meta, pero... Eso es lo que hace la logia. Vuelve locos a los chicos hasta... Que por miedo se terminan yendo. Es así. Perdón, Marquitos. ¿Desde cuándo sabes tanto de la logia? Sí, adelante. ¿Quién es? Adelante. Perdóname por ser tan tarada. ¿Para qué ibas a querer una cámara digital si no tienes PC?
Con todo mi amor, que cada día es más grande. Feli. Fíjate que sigue atrás, mira. Sí, ya me di cuenta, pero con lo que leí me basta, me sobra. Che, qué linda que está, perdón, me voy. Manu, lo estuve pensando y sé que no te escuché. Te espero en el lavadero para reparar mi error. Un beso, Feli. Yo entiendo tu postura, pero parece que el que no entiende sos vos. Dice que Marisa necesita límites, ¿no? Por supuesto que sí. Esa mocosa tiene que entender que no puede conseguir todo lo que quiere, todo lo que se le antoja. Bueno, está bien, tenés razón. Yo reconozco que me equivoqué. Yo, con tal de compensar las cosas que no le podía dar, la sobreprotegí. Pues es lo peor que se puede hacer con un adolescente. Lo peor. Bueno, y tú echándola del colegio, no creo que le estés ayudando mucho. ¿Ah? Pero tengo que hacerlo. Tengo que seguir haciendo valer mi principio de autoridad. Bueno, ¿y qué vas a decir? Cuéntame, ¿qué vas a decir? ¿Que la echas porque una mocosa malcriada puede más que vos? ¿Eso? Si la echas del colegio, ella vuelve a ganar. Discúlpeme, señor director, no quería molestarlo. ¿Qué pasa, Gloria? Lo está esperando la profesora Yerza porque dos alumnas se agarraron de los pelos. ¡Ahora no! ¡No puedo! Por favor, una tras de otra y todo por un sueldo miserable que no me alcanza para nada. No me alcanza para viajar, para tener una casa en la playa. No tengo nada, nada, nada. Tenés mucho. Tenés tu prestigio, tu inteligencia. Con toda esa gente poderosa y llena de ínfulas que te rodea, ¿tú crees que cualquiera podría ocupar tu lugar? Sí. Mis superiores creen que sí, por eso me desvalorizan. No, pero vos sabés que valés más que todos ellos juntos. Por eso y mucho más yo te admiraba. Y te admiro todavía. A veces me pregunto por qué no abandoné a mi mujer y me fui con vos. Claudia siempre me desvaloriza. Te dio lo mejor que te pudo dar. Tu hija. Tenés tu familia, tu capacidad. Todavía sos joven. Tienes todo para conseguir lo que quieras. Gracias, Sonia. Gracias. ¿Te sirvo un cafecito? ¿Sí? Bueno, sí. Café. Miren, si exagero. Miren cómo me dejó el pelo, chica. Con todo lo que hiciste por ella, no puedo creerlo. Yo te juro que no puedo creer cómo se dio vuelta. Tendrían que haberla visto. Parecía un boxeador. Y bueno, mi amor, siempre fue una ordinaria, siempre. Traicionarte justo ahora que no está Vico. Desde hoy, nadie más le habla a Feli, ¿ok? Sí, okay. Tal cual. Mía, contá con nuestro apoyo para lo que quieras, ¿sí? No, chica, yo lo único que quiero es que me ayude con la protesta. ¿Sí? Mirá, yo te puedo pasar el fono de mi escultura uña, si querés. Ay, y yo te puedo prestar mi crema en juego. No sabes si es mágica. ¡Pero no me van a ayudar con la protesta! Es que, mira, tipo que todo eso no tiene nada que ver con nosotras. Es verdad. Además, meternos en líos así no me parece. Vos tampoco tendrías que hacer nada. Yo sé muy bien lo que hago, ¿ok? Quiero morir. Me van a echar, estoy segura. Bueno, cortala. Vas a ver que Maritza se lleva la peor parte. Y si te echan, te hacen un favor, tal vez. Es que yo no quiero que me echen. Es la primera vez en mi vida que tengo amigas. ¿Amigas ricas como Mía? No, amigas como Mía, como Maritza, como vos. ¿Y esa ropa? ¿Que te la regaló la sin cerebro? Sí, pero... ¡Ay, Luján, no me molestes más! ¡Estás loca! Ni salí acá. Chao. Cielo. Claro que estoy todavía aquí en el colegio, pero ¿sabes qué? No quiero verte, no quiero verte porque el visita estuvo feísimo, de Lolas. No, mi amor, yo no vine acá al colegio porque quise. Vine porque tú me mandaste una notita con un osito que decía, querida ma, sos la mejor del mundo. Vamos a recuperar el tiempo que todavía no hemos compartido, no sé.
Pero por eso pensé que yendo a la terapia, mi vida, eso iba a ser una buena idea. ¿Cómo? ¿Que esa nota la escribió Pepa? Pero si tenía tu firma, ¿o qué crees que yo no conozco a mi hija? ¡Ah! Así que yo soy Sonia la idiota, que no es la primera vez que te reemplaza. Ajá, muy bien. ¿Sabes cómo es la cosa? Que de ahora en adelante te vas a tener que ir despidiendo de Sonia la buena, porque la va a reemplazar Sonia la dura. Sí, mi amor, cállate. Cállate que yo... Cállate. Las cosas van a cambiar de ahora en más. Sí, empezando porque este fin de semana te vas a quedar en casa pensando lo que hiciste, mi amor. Ay, no sé con qué dinero vas a salir igual, porque no pienso darte un peso. Es más, no sé si algún día te voy a volver a dar dinero. Feli. Felicitas. Feli. Te estaba esperando porque yo entiendo por qué no querés salir más conmigo, Manu. Es porque no me entregué totalmente, ¿no? Pero yo sé que vos sos un hombre y estoy decidida. No. Me expliqué mal, perdón. No es por sexo, no tiene nada que ver. Pero es que no tengo miedo, Manu, en serio. Feli. Cuando una pareja está bien, el sexo no hay que apurarlo. Viene solo, es algo natural. No es por eso que quiero que nuestra relación termine. Te quiero mucho, sí, pero como amigos. Soy una estúpida. No, eres una chica maravillosa, pero... No, Manuel. No es así. Ahora te interesa más mía, ¿no? ¿Te gusta más que yo? ¡Decímelo! No tiene nada que ver. No es eso. Soy yo el que no te puede dar todo lo que necesitas, ¿sí? Andate. Pero te quiero... ¡Andate, Manuel! ¡Andate! ¿No te das cuenta que me estoy muriendo de vergüenza? ¡Andate, por favor! Ay, Mía, deja de arreglarte. Si estás bien. Mi pelo. Fíjate en mi pelo. Tu pelo está divino, como siempre. Y el director ya las mandó a llamar a vos y a Feli. No sé, creo que mañana. ¡Qué pesadilla! ¡Esa mole se me tiró encima! Bueno, no pienses más en eso. Cálmate, ¿sí? Yo la verdad todavía no entiendo qué le pudo haber pasado a Feli. Si vos sabés que ella es una buena chica y aparte te adora, ¿por qué no hablan? Yo con esa no hablo nunca más. Perdón, ¿por dónde es la salida? Ah, Luna. Te quería agradecer por lo que hiciste por Marisa. Me imagino cómo se debe sentir de mal tu mamá después de los resultados del test. Bueno, así de mal como me sentí yo. ¿La llamaste? ¿Hablaste con ella? No, pero no se preocupe. A ella no le importa. Ay, estas chicas, qué equivocadas que están. A esta edad todas las chicas piensan que las mamás somos las peores. Bueno, la verdad que yo debo ser de las peores porque Marisa cada vez que me ve le da un panic attack. Ay, no, ojalá yo tuviera una madre como usted. Ah, no, no me trates de usted que me hace sentir como un dinosaurio. Dime tú, Sonia. ¿Quieres que venga el día que venga tu mamá? Si yo hablo con ella y de repente suavizo el camino. No, lo que pasa es que mi mamá ni siquiera sabe dónde estoy. No sé, nunca vino al colegio. ¿Y por qué? Porque tiene muchos problemas. No sé, la casa, la falta de trabajo. Aparte, mi hermanita la ocupa todo el día. Pero bueno, yo la entiendo, pobre. Ella hace lo que puede. Pero no, igual... Vos no te preocupes por mí. Y sabes una cosa. Tú eres una gran persona. Bueno, yo me voy Luna, a tener. ¿No nos vas a presentar a tu amiga? Por favor. ¡Ay, estos hombres! ¡Dios mío! No hace falta que me presento sola, pero me imagino que me habrán reconocido, ¿no? Porque si no, te imaginarás que me voy a. ¡Ay! ¡Hola! A lo que pasa es que acá en el colegio no me gustaría estar. ¡Ay, Vico! ¡Hola, Vico! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo es escuchar la voz de una verdadera amiga!
¡Ay, te re extraño! No sabes todas las cosas que tengo que contarte. Tenías razón en algunas cosas, Vico. Me estoy ocupando de tus cosas, sí, despreocúpate. Ya te mandé 3 mails. No, no me digas que no te llegaron, Vico. No, se los tengo grabados en mi uni. ¿Cómo que no estás en tu casa? ¿Dónde estás? ¡Oh, my God! ¡No! ¿Pero quién es tu hermano para echarte de tu casa, Vico? Es muy fuerte lo que me estás contando, Vico. Pero vos sabés cómo es todo esto, ¿no? Siempre desubicadas las que quieren escuchar la conversación ajena. Decime el teléfono de dónde estás. Dale, dale, así después te llamo. Bueno, ¿sí? Listo, un besito, chao. Pensás que te vas a salir con la tuya, ¿no? Ay, sorry, no sé de qué me estás hablando. Mía, podrás haber ganado esta vez. Mi amor, no sé de qué me estás hablando, ¿sabes? Yo sí sé. Sé que me querés sacar a Manuel, sé que siempre te gustó y te hacés la que lo odiabas, pero me lo querés sacar, Mía. Yo no te lo quiero sacar, no lo quiero tener ni como premio consuelo, ¿sabes? Sos una egoísta que lo único que le importa es que la adulen. ¿Qué te pensás? ¿Que la gente es tu amiga porque quiere? No, querida, es porque les conviene, ¿sabes? No metas a la gente en lo que vos haces. ¿Sabes qué? Haces bien en abrirte. Por ahí te va a ir mejor sola, ¿sabes? Vos estar sola sabes mucho, parece. No, por lo visto yo nunca estoy sola, vos me ves sola. Mía, vos pensás que lo tenés todo y no tenés absolutamente nada. No conociste a tu mamá, tu papá vive arriba de los aviones. Y lo que es peor, de vos se ocupa la servidumbre. ¿Y sabes por qué? Porque les pagan. Uy, pero qué olor, ¿qué te está tirando? ¿Vinagre? No, 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 vinagre no. $100 ese frasquito, ¿no? $100, ¿qué sí. frasquito? Ver, ¿qué frasquito? Mirá, ¿querés uno? Te encargo esto uno. Es una porquería, ¿eh? Me voy a tirar. No, no, ¿qué tirás? ¿Ves? No, lo rompo, no, lo rompo. No, no, no. ¿Vino el preceptor? No, lo vi yo. No lo tiré. Bustamante, presente la nota que hiciste. El director rechaza el cambio de cuarto. ¿Pero no le explicaste? Sí, sí, le expliqué. Pero dice que en la institución eso no se admite. Los cuartos quedan como están a principio de año. Vos ya sabías. Pedido denegado. ¿Qué forro? ¿Qué es ese tipo? Pablo, ¿pediste cambio de cuarto? No, yo no, él. Pedido denegado, vamos a ver si es denegado. ¡Mía! Ya está, ya te preparé todo, divino. Marisa, Marisa, ¿qué? Estoy muy mal, sí, no estoy de humor. Sí, se te nota, estás muy mal. Un granito acá, te mataste. ¡No! ¡Decime que no! ¡La foto! Bueno, decime qué se te ocurrió. Nada, ya está todo hecho. Luna y Luján hicieron los carteles, te los dejo acá. Lo que sí, hay que buscar gente. Gente para que nos apoye, si no, vamos a las chicas se borraron. Y bueno, probá con los varones, ¿son tu especialidad o no? Ay, gracias, Maritza. Yo sola no hubiese podido. Sí, ya sé. Pero pará, yo no tengo que aparecer en ningún lado, ¿eh? Un bardo más me echan directamente. Sí, quédate tranquila, yo voy al frente. Ok. Bueno, gracias, Maritza, porque... No sé, no sé lo que es para vos, pero para mí ese momento va a ser el más importante de mi vida y... ¡Qué bueno! ¿Qué se usa para una manifestación? Estoy fijando a ver si la logia me dejó algún regalito. No seas paranoico. Teneme. Me tienes que ayudar a pensar qué hacerles a esos tipos. Algo para vengarme. Pero si ni siquiera los conoces. ¿A quién le vas a hacer? Bueno, pero de alguna manera hay que encontrarlos. Alguien tiene que saber algo. No, le pregunté a todo el colegio. Nadie sabe nada. Hay uno que sí sabe. Escúchame, dejá las cosas así como están. Capaz que se olvidaron. Se les pasó, ¿sí? Está bien, como tú quieras. Y dame esto. No, capaz que acá hay algo. Deja mis cosas en paz. Feri, ¿cómo estás? Mejor que nunca, ¿por qué? Me parece que tenemos una conversación pendiente. Mira vos, a mí me parece que no. Quiero devolverte la máquina.
Devuélvemela, dale. Seguro que Mía te hace regalos mucho mejores. No metas a Mía en esto. Mía no tiene nada que ver en nuestra relación. Chicos, por hoy van a empezar con química. Vamos al laboratorio. El trabajo práctico de química, ¿era para hoy? ¿Qué trabajo? Bueno, buenos días. Mis queridos alumnitos, tengo el enorme placer de ver sus trabajos prácticos. Vamos a ver por quién vamos a empezar. A ver, a ver, a ver. Colucci Mitre, sorpréndanme, Colucci Mitre, sorpréndanme. Profesora, yo me quise reunir, pero Mía nunca vino. Ajá. Eso es mentira, profesora, yo me olvidé, pero ella también se olvidó. Claro, claro. Obviamente una de las dos miente, ¿verdad? Como tengo la triste suerte de conocerlas tan bien y sé que Colucci manda, Colucci tiene un uno. ¡Qué pena, se va a llevar la materia, Colucci! No, no, por favor, profesora, no me haga esto, por favor. Soy capaz de sacrificar cualquier cosa, en serio, se lo digo. No uso mis botitas para por una semana, se lo digo, en serio, por favor. No, Colucci. Por favor, profesora, no me haga esto. Deme una oportunidad, mire. Arme esto sin guantes, por favor. Basta, termínela. Me hace doler la cabeza. Váyase, Colu, váyase, váyase. Aire, 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 váyase. Colucci, váyase. Bueno, vamos a seguir con esta triste lista. A ver, Aguilar Espíritu, muéstrame sus trabajos. Aguilar Espíritu, perdón. ¿Dónde está la luna Espíritu? Yo qué sé, seguro no hizo el trabajo y por eso no vino. Bueno, silencio, por favor. A ver, Aguilar, ¿dónde está Espíritu? Porque no sé si usted tomó conciencia de que Espíritu es su compañera de equipo, ¿no? Termínela con la tartamudez, Aguilar, que no tengo todo el día, ¿sí? A ver. A ver, haga un esfuerzo, vamos. Me dijo que no podía venir porque se sentía mal. Ajá. Usted sabe que las excusas no se califican. Los trabajos prácticos sí. No tienen los trabajos prácticos. Tienen un Espera un poquito, porque ella no está, pero el trabajo sí está. A ver. Déjame mostrarlo. A ver, ¿qué es esto? Es un experimento de gasificación. Ajá. Bueno. Bueno, Aguilar, muy, muy bien, Aguilar. Esto va muy bien, Aguilar. Pero este trabajo es una maravilla. Usted sabe que este trabajo califica para un 10. Ay, pero qué pena. Tienen 2 puntos menos de la otra clase. No importa, un 8 también está muy bien. Yo quiero la fórmula de la bomba atómica para hacer explotar todo esto. ¿Qué le pasa, Lassen? ¿Algún problemita? ¿Me lo quiere comentar? No, no. Mejor. ¿Qué tal? Hola. Me parece que no te va a convenir mucho ponerte a Dunoff en contra, ¿eh? Es un comentario. Yo no me puse en contra de nadie. Tomé partido por Vico, que es otra cosa. ¿Vico? ¿Quién es Vico? ¿Vico qué? ¿Qué? ¿Cómo Vico? No sé, ¿quién la conoce? ¿A quién le importa? No te entiendo. Lo que digo es que en este colegio a nadie le importan las chicas becadas. Y Vico es una chica becada. Vos te estás jugando por alguien que no tiene importancia. ¿Por qué no te jugás por alguien grosso? Alguien grosso, alguien que sea importante. No, usted no me puede explicar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Señor Bustamante. Perdón, soy Carlos Velázquez. Hola, ¿qué tal? Profesor de Economía. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. La verdad es un honor que una persona tan ocupada como usted se venga hasta acá. Bueno. Sí, es un verdadero ejemplo del compromiso por la educación de su hijo. Bueno, me ocupo de la educación de mi hijo y para eso venía ahora en este momento a hablar con uno justamente sobre Pablo. Pero no está. Yo supongo que usted debe saber y me podrá decir si viene o no viene. No, en realidad, bueno, sí, el señor Dunoff no se ausenta mucho tiempo del colegio, ¿Viene o no viene? ¿Va a volver? Señor intendente, lo que pasa es que Dunoff lo llamaron para una reunión de legales, esas que duran casi todo el día. Una eternidad. Una eternidad, son tremendas. Pero no se preocupe porque para eso estoy yo. Digo, soy uno de los profesores más antiguos de acá y eso de alguna manera, qué sé yo, me acredita ayudarlo a usted de parte de Dunoff, ¿no? Por supuesto. Así que hable en confianza. ¿Se mató? Gracias, Marquitos. Las chicas me contaron que me resalvaste con la vinagreta de química. Te debo una. ¿Y sabes qué? En este momento te veo más lindo que a Brad Pitt. Maritza.
que les quería contar. No hay entradas. Se entra donando un útil o un libro o algo así. Es una onda filantrópica. Esta alumna vino a decirle que fue ella la que organizó la fiesta. Marquito, soy tu nueva compañera de equipo, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? No, ya está decidido. Desde que entré a este colegio que quiero hacer algo con vos, dale. No tomen, chicos, con esto hacen las pancartas, ¿sí? Sí. Me van a ayudar todos. Pero mi vida, claro que te voy a ayudar. ¿Y vos, Pablito? No, Pablito, no, le mete los cuernos y vos querés que le ayude, ¿no? No, nada que ver, pobre Vico, para mí no existe, dame. Ay, Pablito, me sorprendes, en serio. Llegué a pensar que por despecho tenías algo que ver con ese diario. Pero por favor, mira, ya me olvidé de la cara de esa minita. Chicos, ¿por qué no van yendo? Dale, ya estoy en 5 minutos con ustedes, vamos. Sí, vamos. Vaya. Escúchame, ¿por qué este fin de semana no venís a casa, dale? Te invito a comer, tomamos algo, de paso festejamos porque vamos a ganar. Bueno, listo, igual después arreglamos, todo bien. Pablín, me parece que te están buscando, ¿eh? Papá, ¿qué decís, pichón? Hola, ¿qué haces acá? ¿Me llamaste pidiendo ayuda? ¿Qué pasa? No, con mandarle un fax a Dunoff alcanzaba. No, yo preferí venir personalmente y ver qué estaba pasando. A ver, criaturas, ¿me permiten? Sí. Contame, Pablo. Yo tengo clase de matemática ahora. No te vas a clavar acá una hora a esperarme. Después te cuento, vos tendrás cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer, pero supongo que en el colegio no se van a oponer a que me quede charlando un rato con mi hijo. Sí, claro. ¿Y qué hubo estos días en el colegio? Contame, ¿qué ha estado pasando? No la viste feliz, no la encuentro por ningún lado. No, y espero no verla, porque después de lo que me hizo en química, sabes lo que voy a hacer. Sí, lo que pasa es que es urgente, estoy preocupado. No sé dónde está, no apareció en todo el recreo largo. Ay, no te puedo ayudar, sorry. Gracias. ¿Y con las chicas? ¿Cómo está todo con las chicas? Con las chicas, 10 puntos. Este fin de semana voy a salir con Mía. ¿Con Mía? ¿Cuál es Mía? ¿No la conoces a Mía? Es esa rubia que está ahí, que está tremenda. Además es cabecilla de una protesta, porque viste que echaron a Vico. Bueno, yo me voy a sumar. Pero, Pablo, no vas a ser tan tonto de ayudar a la chica que te engañó. No, pará. Lo hago para demostrarle a todos estos giles que no me interesa, ¿entendés? No me interesa lo que me hizo Vico. Una idea brillante. Sí, yo no quiero que vuelva Vico al colegio, pero no me haga chavar como un idiota, ¿entendés? Ah, Pablo, así se habla, muy bien. Bueno, a la otra que habría que bajar los humos también es a esta otra chica, la de los anteojitos, ¿cómo se llama? Maritza. Espíritu. ¿No? Esa chica es muy peligrosa, ¿no? ¿Te acordás de lo que nos hizo, no? Sí. ¿El pibito ese no volvió a aparecer? Pablo, no me contestaste. No apareció más por el colegio, olvídate, no. Bueno, igual hay que estar muy atento porque esa chica es peligrosa. Me enfrentó a mí y para eso hay que tener agallas, ¿eh? Tenía agallas. Sí. Ya la domestiqué. No te la creas, Pablo, no te la creas. A lo mejor es una forma engañosa. Al enemigo no hay que subestimarlo nunca, yo los conozco muy bien. Y esa no es una chica que se deje seducir fácilmente por una cara linda nomás. Convengamos que es mucho más piola que vos. ¿Qué decís, papá? Nada que ver. Además, para vos siempre decís que conoces a todo el mundo. No, estás equivocado. Yo la domino, Maritza. Hago lo que quiero. ¿La sí. dominas? Sí, la domino. ¿La dominas? Sí. Ok, a ver, demostrámelo. ¿Querés que la vaya a buscar? La traigo acá. No, quiero que la vayas a buscar. Quisiera, por ejemplo, que la invites a comer este fin de semana a casa con nuestra familia. No, si este fin de semana voy a salir con Mía, no puedo. No sé, eso es problema tuyo, Pablo. Para un ganador, eso no es un problema. Arreglás con Mía que salís la semana que viene o algo así. Agendando. Chao. ¿No será posible, con la posición que yo ocupo, tener que estar metido en semejante brete? No te das problema, Marcelo. ¿Pero cómo no me voy a hacer problema, hombre? A ver si ese imbécil todavía cree que la reincorporamos por su presión. ¿Qué te importa? Pensás como un abogado. Pero para eso estás vos, que tenés título. Y bueno, seguí mi consejo. Bancátela como te ordenó la comisión. Pero lo que yo no puedo entender es por qué la comisión prefiere a una becada y no a un chico nuevo que paga. Te voy a revelar un secreto. Muere acá. Sé de muy buena fuente que la Universidad de Manchester quiere incorporar a Lidway
a su listado de colegios internacionales recomendados. Pero eso sería magnífico. Más prestigio, cuotas más altas. Ahora, no entiendo por qué se preocupan por esta chica. ¿No me vas a decir que la Universidad de Manchester está pendiente de esta chica que fue expulsada? No, pero si el profesor Mancilla manda esa carta documento, queda sentado un precedente legal. Y no es bueno para la revisión que hagan estos tipos. Nunca tuvimos conflictos legales y no es momento para tenerlo. Pero es la denuncia de un don nadie. Sí, pero te digo, queda sentado el precedente. La comisión no quiere ningún tipo de problema. Este colegio nunca tuvo conflictos y así debe continuar. Marcel, consejo de amigo, bancátela, reincorpora a la chica. Y después ves cómo le pasaba factura al profesor ese. Tenés razón. Tengo que actuar con mente fría, tengo que accionar con mente... ¿Qué demonios es eso? Haceme un favor, Peter. Atendé vos. Decí que todavía no me bajé del avión. Estoy muy cansado. No quiero atender a nadie. ¿Hola? ¿Sí? No, lo siento. El señor Colucci no está. Está de viaje. Sí, está regresando hoy. Perdóneme, por favor. ¿Por qué asunto es? Sí. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Me parece que va a tener que atender. Es importante. Es del colegio. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde venís vos? Hola, ¿no? Hola, ¿a dónde venís? A hacer unas compras. ¿Con qué plata? Con esta, mira, me la dio el trompa. ¿Qué trompa? Pablo. Pero si hasta ayer era un tarado. Cuidado, Pablo. Ahora es mi jefe. ¿Qué? Sí, trabajo para él. Soy su asistente personal, mira. 20, 40, 60. Lo demás me lo gasté. Me pago mi primer sueldo por adelantado. A ver, ¿y qué tuviste que hacer? Comprarle cosas. ¿Qué cosas? A ver, deja. Pero Nacho, estas son cervezas, vos sos menor, no te pueden vender esto. En el chico lo conocen todos a Pablo. Le doy un billetito de estos, sí, y me dan todas las cervezas pero, que quiero. ¡Pero vos estás loco! ¿Cómo le vas a hacer favores a ese imbécil? ¡Cuidado, eh! ¡El trabajo es el trabajo! ¡Pero te vas a volver un corrupto como él, Nacho! ¡No! ¡Yo soy bien machito! Primero voy a hablar con el dueño del circo, después con los monos. ¿Te callás? Yo te voy. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué suerte que llegaste! Tengo que hablar con vos. Lamentablemente yo también. No, qué bolón. ¿Viste la cara de Dunov? Terrible, terrible. No, la de Kimmy era increíble. Che, yo lo pará. ¿Pero qué tenés? ¿Un muerto, pibe, adentro? ¿Sos vos?
No, está todo bien. Pero hay un olor raro. Es terrible. Te quemaron mis cosas. ¡Qué basura! ¡Mis cosas! Mardes, voy a agarrar al que te hizo esto y se va a arrepentir de haber nacido. ¿Y ustedes? ¿Hasta cuándo piensan permitir que sigan con esta mierda? Son parte de la mierda, ¿eh? Pará, ¡contesten! Pará. ¡No! ¡Contesten! ¡Son parte de la mierda! ¡Tú! Querido. Estoy haciendo lo que nadie más en este colegio hace. Me ocupo de la basura. La basura, ¿sabes que quiere volverte loco? Eso es lo primero. Y lo segundo es hacerte echar. ¿Bien? Entonces reconoce que existe la logia. ¿Qué pasa, profesor? ¿Tiene algún problema con estos alumnos? No, una discusión. Ya está todo arreglado. Vaya nomás. Sí, sí. Me voy a ir, pero con Aguirre. El señor Dunoff está llamando a todos los alumnos que participaron de la protesta. Bueno, anda. Cuando termines, en la sala de profesores hablamos. ¿Vos estás loco? Antes de ir a tu casa, voy al castillo de Drácula a las 12 de la noche, que es mucho más seguro. Qué gracioso, ¿eh? A ver, ¿qué parte no entendiste? No te estoy preguntando si querés venir conmigo, ¿eh? Te lo estoy ordenando. Fíjate qué casualidad, hoy mi viejo me preguntó por el chico. Si no venís el sábado conmigo, bueno, le voy a tener que decir que no pudiste porque te quedaste acá cuidando al nene. Vos elegís. Chau. Chau, lindo jefecito. Echaste vos, ¿eh? Tomá, esto es para vos. ¿Qué? Ropa. Porque dicen que la estupidez no tiene límite. Yo te sigo comprando ropas y vos, jefecito de acá, que jefecito de allá. Ay, Marisa, yo también te compré algo. Ay, ¿qué me vas a regalar? ¿Un autógrafo de tu nuevo ídolo? No, nada que ver. ¿Ves? Acá. ¿Ves que sos un corrupto? ¿Me querés regalar esto para comprarme? No, es un regalo común. ¿Pero compraste usado? No, se derritió un poco en el camino, pero el otro regalo es el que importa abrirlo. ¡Pero qué divino que es, Nacho! Pero, ¿qué afanaste? ¿Una joyería? ¿Qué pasó? No, lo compré en el kiosco con mi primer sueldo. Ay, me encanta, pero sos muy chiquito, ¿eh? Para comprometerte conmigo. No te puedes casar conmigo todavía, es Nacho. Es un anillo de compromiso. Compromiso de hermanos. ¿Querés ser mi hermana postiza para toda la vida hasta que la muerte nos separe? Está bien, acepto. Pero si le seguís comprando esas cervezas a ese pibe, la muerte nos va a separar, pero la tuya primero, porque te voy a matar. Pero, ¿ves que sos lenteja? No entendés nada. No. Yo me hago amigo de ese tarado para que no me jodas más. Y mientras, esta nunca viene a mí. Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Sos el hermano postillo más lindo que yo. Gracias. Gracias. Pero, Ay, más duro, dame duro. Ay. Ay, Ale, ay. ¡Ay, Pepa! ¿Cuántas veces te he dicho que no me molestes en mi hora de relax? Bueno, no te quise molestar. Ay. Pero me tenés que firmar el cheque para pagar las tarjetas de crédito. ¡Ay, odio! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio las cuentas! ¡Odio pagar! Oh. ¡Ay, no! ¿Sabes, Ale? Ya me contracturé toda. No vale la pena que me sigas masajeando, mamita. Te llamo para mañana. ¡Ay, qué rico que das los masajes, mi amor! Bueno, a ver, dame. ¿Cuál es el cheque? ¿Ya lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Por qué todo este dinero? ¿En qué gasté yo toda esta plata? Todavía no tengo Alzheimer, por suerte, que tocó madera. No, es de la tarjeta de Marisita. ¿Qué? ¿En qué gastó todo esto? Ay, Sonia, ¿desde cuándo le controlan los gastos a la nena? Nunca fue así. Bueno, pero va a ser hora de que empiece a hacerlo. Pásame el resumen de la cuenta. Dame acá. ¿Qué gastó Marisa? ¿Por qué? ¿En una tienda para ropa de chicos? No, no, no es la única compra. Son tres. Ah, y una de un supermercado. ¿Supermercado? Pero si Marisa come en el colegio. ¡Pepa! ¿Qué está pasando acá? ¿Y los revoltosos?
Ya están todos esperándolo en el Star. Bien. Pero antes tiene un llamado, señor. No, no estoy para nadie. No, no, pero es importante. Es el señor Arias Parrondo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Hola. ¿Cómo andás, viejo? Bien, sí. ¿Alguna consulta? Ah, ¿cómo anduvo tu sobrino el primer día? Mira, te voy a ser sincero. Estuve todo el día reunido con la comisión de dirección, así que ni aporté por acá, ¿eh? Pero precisamente ahora estaba por averiguarlo, sí. Esperame un segundito, no me cortes, ¿eh? María, ¿cómo anduvo el chico nuevo, eh? Para hoy, Gloria, tengo al tío esperando. ¿Cómo anduvo Joaquín en su primer día? Lo que pasa es que yo en realidad no lo vi, porque ese chico nunca llegó al colegio. ¡Pero recién ahora me lo decís! ¿Dinosaurio Dunov tarda tanto? Debe estar pensando un castigo de aquellos. Es que sí, nos metimos en un terrible quilombo en la protesta. Suerte que en este país no existe la pena de muerte. Que si no... Ay, muertos. Please, chicos, por favor, don't worry, be happy. Todos los que me ayudaron van a recibir una recompensa, ¿ok? Acabo de recibir un mensaje de texto en mi uni donde me confirman las invitaciones para ir a bailar a la catedral. ¿No es buenísimo? Ah, flaca, íbamos siempre. Sí. Si los patodicas hasta me llaman por mi nombre. Ay, bueno, mi amor, lindo chiquito, ¿alguna vez fuiste al VIP? No. Bueno, mi papá es íntimo amigo del dueño y todos los que lleven esta tarjeta firmada por mí van a entrar gratis, obvio, al VIP. Dale, dame. Tomá. Dame. Sí. ¡Chicas, tomen! ¡Acá tengo! Ustedes también vienen. Todos invitados. Nunca vi algo así. Ay, tomen. Ahí les dejo más. Para vos también tengo más. No, no me refiero al lugar ese. Yo hice una protesta para una lucha, para luchar por algo justo y noble, no para que me den un premio. No, no. No quiero ir a un VIP. Yo lo único que quiero es que vuelva Vico. Y era lo único que tengo para convencerlo. No puedo creer la clase de personas que hay en este lugar. Apestan, todos tienen caca en la cabeza. ¡Azteco ordinario! ¡Chicos, tengo la tarjeta! Manuel, la encontrás, Feli. Vení rápido, por favor. No se pueden ir. Tenés que esperar a que venga el director. No, esto no puede esperar. ¿Qué le pasó a Feli? Vengan conmigo, rápido. Vamos. ¿Qué informe? Yo no firmé ningún informe. El café es una mierda. Asqueroso, frío, blanco. Queda para el grupo. Es un gran pecador. ¡Ah! Así que no es la primera vez que te suplanta. ¿Ah? ¿Suplanta se dice? No. O la planta la siembra. ¿Cómo es la cosa? ¿Está bien? O la siembra es la planta. No, no. Me sonó tan raro que te suplanta, ¿eh? Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré. Criaturas, ¿me permiten? Sí. Dame. Sí, yo te cuento si querés, pero tengo clase de matemática durante las... Alta. Perdón, ¿la salida dónde queda? Ah, a vos. Te quería agradecer por lo que hiciste por mí. Si no te tuviera vos, que me pones alas para volar. Si no te tuviera vos... Ay, perdón. La salida... Ah. Quería agradecer por lo que hiciste por mí. Ay, Dios mío. Esto está mal. Si no te tuviera vos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. Bueno, mira, hagamos una cosa. Por mí, dormí en el baño. Pero acá no. Bueno, paren, chicos. Acá debe haber una confusión. Esperen que le pregunto a mi papá. ¿Qué haces en el cuarto de los hombres?
Y bueno, es obvio, Pilar tiene permiso especial. Claro, le pidió a Papito que lo ubique a este que es nuevo. Están equivocados, ¿por qué no nos ubicás en otro lugar? Porque acá está todo lleno. Están bien, el que se va de acá es Tomás. ¿Qué? Estuve ocupadísimo, mía. No te importa nada de tu hija. Ah, no me importa nada. Hablé con el señor Dunoff y me dijo que estabas perfectamente bien. ¿Dunoff? ¿Qué sabe él? ¿A querés saber qué sabe él? Sabe que encabezaste una protesta, que te sacaste un 1 en química, que te agarraste a trompadas con Felicitas. ¿Te parece que sabe poco? Bueno, todo tiene una explicación. Bueno, entonces explícamela.